Santoyán, abierto Bosellur, en el primer palo, espera Castillo, ¡es eso de Sánchez! ¡Final! ¡Gol! ¡Gol! Siguen reclamando los hondureños una infracción, pero la jugada es muy, muy limpia, hasta el momento en que Arturo Vidal la empalma. Aquí está la excelente acción, la abre Sánchez para Bosellur. Ahí está, es el hombre de la U el que centra. El manotazo débil de Luis Buba López y aparece Arturo Vidal en mi criterio sin infracción. Se lo dedica a Rueda, fue a la banca a saludar al colombiano. Que viene el Nick con la periferia del área, espera Sánchez, un rebote, pide en mano, salió el portero Arturo López. Luis Castillo. La mano está, mira, allá la pelota le da. Pero me parece que... Acá está el hombre del Barça, Vidal le pegó. Del primer tiempo, sacándose la mufa, 34 de la primera etapa, fusiló López el portero hondureño, se encienden todos, sí, todos los celulares, Chile le gana a Honduras 2-0, anotó el Rey Arturo para el equipo de todos. Imbarajable, recordemos que en Rancagua se lo había pedido Alexis Sánchez, lo desperdició, esta vez Arturo Vidal no quiso soltarlo, la puso ahí arriba. Yo creo que siendo, empatizando con Honduras, han reclamado mucho, reclamaron por la jugada de Ellis, que trajo Vidal, y él dijo Vidal. Ojo que viene Ellis, pero el otro sector está Kioto, Ellis está... ¡Gol! López, gol hondureño, 39 minutos. Entraron como Pedro por su casa, en la plaza de Yan, el centro, y López le pegó abajo reciamente, descuento Honduras. Lo hemos señalado, hay dificultades en el fondo chileno, miren lo mal dispuesto, son 3 para 3. Jan Bosellur intenta rechazar el balón, queda corto en su gesto, y es Honduras que con mucha facilidad llega frente a la cancha. Y la gente pide a Alexis, ¿eh? Sí, Alexis, ¿eh? Acá está Maravilla, Sánchez. De Alexis Sánchez, el goleador histórico de la selección chilena. ¿Te acuerdas que alguna vez dijo quiero hacer harto? Bueno, no quiero meter el récord, quiero hacer harto más para que no me pillen nunca. Pues viene Sánchez, sube Isla, la última línea de Isla y el penal. Otra mano más. Noche de más. Se mejoró mucho Isla en el segundo tiempo. Que las manos son. Castillo le pegó. Hacia el palo de la mano derecha del portero López, 4-1 en una noche de manos, en una noche de penales, en la noche del triunfo chileno, en la despedida de este año. 4-1 está ganando Chile. Anotó Castillo para el equipo de todos. Y es un gol importante para Castillo, que ha tenido muchísimos problemas en Portugal para afianzarse en el equipo titular. De hecho, no ha sido considerado en los últimos.